Regresamos y lo hacemos con una actualización informativa. Ya le habíamos adelantado algunos datos acerca de la ubicación de tres cadáveres en el interior de un vehículo. Esto en jurisdicción de Izabal. El periodista Marvin García tiene más detalles hasta ahora. Adelante, Marvin, lo escuchamos. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, amigos televidentes, dándole seguimiento a las personas fallecidas. Se hablaba de cinco dentro de un pick-up doble cabina en el departamento de Izabal. Sin embargo, el Ministerio Público ha llegado, quienes fueron alertados por los bomberos voluntarios y han confirmado que se tratan de tres personas únicamente. Por eso está con nosotros Mario Cruz, portavoz de esta institución, para que nos pueda indicar y dar más detalles sobre este tema. Mario, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Queremos actualizar la información acerca de hecho de violencia que se originó en el kilómetro 269 de la ruta que conduce a Río Dulce y Izabal, donde el personal paramédico bomberos voluntarios llegó a este lugar encontrando a orilla de la cinta asfáltica un pick-up el cual pues se encontraba estacionado. En el interior, pues del lado del copiloto se observaba una persona fallecida. Al principio se decían de que eran cinco personas, ya que no se podía observar detenidamente porque los vidrios eran polarizados, por lo que se da el aviso a las autoridades del Ministerio Público, quienes llegan hasta este lugar, y ya se ha confirmado que son tres las personas fallecidas, efectivamente uno del lado del copiloto y dos en el asiento de atrás de este vehículo. Se trata de tres hombres que no fueron identificados. Las edades son aproximadas de 35, 40 y 50 años de edad, por lo que en estos momentos todavía se encuentran en las diligencias respectivas. Muchísimas gracias a Mario Cruz de los bomberos voluntarios. Y es que desde muy temprano, cuando observaron automovilistas este pick-up varado, llamaron de inmediato porque algunos curiosos se asomaron a los vidrios y alertaron a los bomberos voluntarios. Posteriormente a su llegada, ellos también confirmaron que se trataban de algunas personas fallecidas dentro de este pick-up y posteriormente alertaron a la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. Dentro de este automotor se encontraba un mensaje para estas personas fallecidas. Únicamente dijeron autoridades del Ministerio Público que era una advertencia, que lo que le había sucedido a estas tres personas es por estar metiéndose e investigando información que no les corresponden o que no, donde no se tienen que meter. Ante ello, algunos investigadores iniciaron con las pesquisas de este caso. No descartan que esté ligado al narcotráfico o bien a pandillas, pero serán las autoridades que estarán investigando a profundidad este triple crimen que se ha dado en el departamento de Izabal. Con imágenes de Denis Zacarías, soy Marvin García. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Marvin García. Lo que sí es cierto es que se trata de la ubicación de tres cadáveres. Las autoridades, por supuesto, ya están tras la pista de los responsables. Corrigiendo el dato del rótulo que fue abandonado en el interior de este vehículo, de manera literal, dice, esto está pasando por ladrones, por eso no hay que tocar lo que es de uno. Es un cartón con un texto hecho a mano que fue abandonado sobre uno de los cadáveres. Repito, esto está pasando por ladrones. Por eso no hay que tocar lo que no es de uno. Eso es literalmente lo que dice la fotografía compartida en las redes sociales a través de las cuentas de Twitter de Radio Cadena Sonora. Por cierto, la radio más escuchada de nuestro país.